Tenemos a esta hora la actualización de la situación que se registra en Costa Rica a propósito de la continuación, un día más de huelga sindical y también una marcha nacional convocada por los sindicatos en contra del plan fiscal. El periodista Armando Gómez está en San José de Costa Rica y nos tiene los detalles. Armando. Efectivamente, Gustavo, como usted bien lo detalla, el 17º día de huelga en Costa Rica se ha cumplido este miércoles con una proyección de que se va a alcanzar un 18º día de huelga en este país centroamericano. Y como vimos, muchos de los manifestantes se dirigían hacia la Asamblea Legislativa en Costa Rica. De hecho, continuaron hasta altas horas de la tarde del miércoles aglomerándose para pedir que se les atendiera a los dirigentes sindicales por la discusión del proyecto de reforma fiscal que precisamente se tramita acá en la Asamblea Legislativa. Estamos en el Salón de Expresidentes, a escasos pasos de donde los diputados discuten el proyecto de reforma fiscal. Estamos a escasos pasos del plenario legislativo. Y precisamente conversamos con algunos manifestantes quienes nos externaron su parecer y sobre todo nos dan una explicación del nombre de esta marcha de los cuatro gatos. Escuchemos. Primer marcha que hubo estaba llenísimo a reventar, pero el gobierno, Canal 7 y otros canales y 6 dijeron que habían solamente cuatro gatos. Hoy está demostrando Costa Rica, el sector público, que aquí están los cuatro gatos que dijo el gobierno. Somos un gato más, cada uno de nosotros. Mire cómo está, y así estuvo la otra marcha. Estuvo llenísimo a reventar y dijeron que eran cuatro. Ah, bueno, y también estuvieron quitando en el Surquí placas. Así que averiguar ustedes como periodistas, ¿verdad? Eso, ese dictador de don Carlos Alvarado, yo le digo don por respeto, por ser el presidente de Costa Rica, pero no lo merece. Porque esto que él está haciendo es represivo en contra de nosotros, de echarnos a la policía como si somos delincuentes. Y no persigue a los verdaderos delincuentes. Ya vemos toda la delincuencia que hay y no ha hecho nada por solucionar esto. Y nosotros para llegar de Talamanca salimos a la 1 de la mañana para estar aquí. Aún con todos los obstáculos que nos mandó a poner, aquí estamos, porque somos un pueblo que lucha, porque somos un pueblo consciente, aún en el rincón más recóndito, Talamanca, la información llega. Ya no somos siervos menguados, señor Alvarado, ya no somos siervos menguados. Se acabó la era de la oligarquía, acabó la era de la oligarquía, estamos en la era de la información. Armando, estábamos viendo que no son ningunos cuatro gatos, había mucha gente en esta manifestación. Efectivamente, precisamente eso es lo que nos contaban los manifestantes, de que precisamente no son cuatro gatos los que acudieron a esta marcha de este miércoles en la Asamblea Legislativa en Costa Rica, en contra del proyecto de reforma fiscal que se discute en este país centroamericano. Un dato muy interesante, Gustavo, es que siendo miércoles y llegando casi ya al jueves, esta marcha rompería o alcanzaría el récord de días de manifestación de el llamado, el denominado combo el combo del ICE, era una serie de reformas al Estatal Instituto Costarricense de Electricidad, que en ese momento alcanzó cerca de 18 días de manifestaciones hace casi 18 años, Gustavo. Pero precisamente alguien que nos habló del movimiento que hicieron los manifestantes fue Albino Vargas, secretario general de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados, y las quejas que él tiene con respecto al proceso de prediálogo que se desarrolla en Costa Rica. Veamos qué fue lo que dijo. El combo fiscal hoy tuvo su lápida. Ya estaba enterrado, pero hoy se le puso la lápida para que el gobierno entienda. Hay que abrir el diálogo nacional, político, social, para buscar una solución costarricense, una solución costarricense de corto plazo, de mediano plazo, de largo plazo. El déficit fiscal es algo muy grave y afecta hasta a los ticos que no han nacido. Por eso no lo pueden resolver 20 diputados, que es lo que les queda de apoyo. Don Albino, pero aclaremos algunas cosas. Ustedes sí tienen una propuesta fiscal contraria a la del gobierno, pues sí tienen una propuesta fiscal. Por supuesto, desde hace semanas se le presentó, el presidente la recibió, él personalmente la recibió. Y hace tiempo se le pidió el diálogo nacional, político, social, multisectorial. Y vean, hay que hacer esto para que escuchen al pueblo. Ahora, don Albino, usted participa.
usted participa en un prediálogo con el gobierno. ¿Se ha hablado de esa propuesta en ese prediálogo? No, porque lo que se ha hablado es cómo sería el diálogo, ¿verdad? Pero hoy lo más importante es que al menos dicen que aquí hay 1 millón de costarricenses, pero hay más. Los que no vinieron, los que simpatizan con esta lucha, los que secuestraron en las carreteras y no dejaron pasar, la gente que aplaude, que nos suena las pitoretas, todo el mundo está harto de esta corruptela. Ese combo fiscal es para que siga el robo de impuestos y la clase media y los de abajo sigan atornillados, no se vale. Armando, también importante preguntar, estábamos viendo la reacción de los sindicatos, pero ¿qué dice el gobierno? ¿Se ha manejado una posición por parte del gobierno sobre una solución a lo que sería esta crisis en Costa Rica? Efectivamente, Gustavo, hay una solución a esta crisis, que es efectivamente el prediálogo que precisamente este jueves cumplirá su séptimo día de ronda de negociaciones tanto entre sindicatos como gobierno, y que se volverá a desarrollar en la sede del mediador, en este caso la Iglesia Católica. Hablamos de la Casa Arzobispal en el centro de San José. Un prediálogo que en los últimos días ha tenido severos problemas, pues las partes han estado bastante encontradas. Un aspecto que han pedido en el caso de los sindicatos, y también se viene escuchando dentro de ese prediálogo, por lo menos eso nos han dicho, es la participación de los diputados de la Asamblea Legislativa en ese proceso. Y precisamente conversamos con dos de esos diputados para hablar de ese tema, y veamos qué fue lo que nos dijeron. Sí, correcto, hay una gran efervescencia, esto no tiene que subir, el país tiene un gran impacto y hay grandes pérdidas a través de las manifestaciones, en turismo, en transporte, en educación, en el tema salud, muchísimas personas están perdiendo sus citas y sus operaciones porque son 17 días y no desiste la huelga, por eso es urgente que se llegue a acuerdos. Bueno, yo creo que es indispensable que las fracciones legislativas se involucren más en el proceso de diálogo, que hagan un mayor esfuerzo para buscar la solución del caso. Me parece que en parte las conversaciones no caminan porque no hay claridad sobre el procedimiento legislativo para incluir los cambios. Los sindicatos dicen, ¿qué garantía tenemos de que lo que aquí acordemos se va a incluir en el proyecto de ley? Y el gobierno les dice, yo no me puedo comprometer a eso porque no sé si vamos a tener los votos. Entonces, por un lado o por el otro, debería haber una participación más directa de la Asamblea Legislativa para facilitar que ese diálogo se dé. Armando, ¿y qué se sabe de la posición del gobierno que le ha pedido al Banco Central intervenir junto al Ministerio de Hacienda para solventar y garantizar que les puedan pagar sus sueldos a los empleados públicos en el último trimestre del año? Eso es un tema muy interesante que se ha dado en las últimas horas en Costa Rica. Voy a pedirte que me ayudes, Gustavo, a ver si podemos hacer un pequeño ejemplo. Digamos que usted es el Banco Central. Usted tiene mucho dinero, mucha plata, para decirlo en buen tico, y yo soy el Ministerio de Hacienda, y usted tiene una serie de garantías fiduciarias, que en este caso llamaremos bonos del Tesoro. Yo, como Ministerio de Hacienda, le pido a usted esos bonos del Tesoro a usted para colocar deuda y sobre todo garantizarme activos dentro de la tenencia de la deuda interna de Costa Rica. Esos bonos que se los estoy pidiendo a usted son a un plazo de 90 días, es decir, 3 meses. Es decir, si hoy es 26 de septiembre, se me corrió la fecha, si hoy es 26 de septiembre, yo tendría que pagarle dentro de 3 meses, es decir, después de Navidad, es decir, el 26 de diciembre tendría fecha, plazo para pagarle ese préstamo de esos fondos del Tesoro. Sin embargo, la ministra de Hacienda, Rocío Aguilar, ha aclarado que ella quiere pagar antes de esa fecha, quiere pagar a mediados, o mejor dicho, a finales de octubre, para evitar cualquier saldo con mora. Ahora, ¿quiénes participan dentro de esos fondos o esos bonos del Tesoro? Bueno, van a participar en este caso varios oferentes, van a estar abiertos a varios oferentes, es decir, van a estar bancos, van a estar fiduciarias, y eso busca darle mayor solvencia económica a la situación fiscal en Costa Rica. A
merced de que se apruebe o no, o en este caso, a la buena fe de que se apruebe la reforma fiscal que tiene a Costa Rica en esta huelga que ya lleva más de 17 días, Gustavo. ¿Qué dicen los analistas? ¿Cómo ven entonces el futuro de Costa Rica, Armando? Es un futuro bastante turbio, o sea, no es diáfano, eso lo podemos decir claramente, no es diáfano a este momento, porque tanto sindicatos, gobierno, la Iglesia Católica como mediador y expertos dicen que Costa Rica tiene que tomar medidas. Esta medida de los bonos del Tesoro es, como decirlo así, es como, vamos a ponerlo muy en tico, es como romper el chanchito, como romper el cochinito, el alcancía y apostarle a esos ahorros que estaban en ese cochinito para sacar adelante el país en medio de este escenario económico. Ahora, hay que aclarar varias cosas. Costa Rica sigue creciendo en Producto Interno Bruto, para ser bastante claro, sigue creciendo en exportaciones, pero el tema del déficit fiscal, ahí sí Costa Rica tiene que hacer los deberes, o por lo menos eso lo han considerado los expertos. Bueno, muchas gracias, Armando. Vamos a estar bien pendientes de todos tus reportes. La situación también en Costa Rica nos preocupa. Recuerda que estamos pendientes entonces de lo que ocurra en San José de Costa Rica y en tu país. Muchas gracias. A la orden, Gustavo, y gracias por ayudarme con el ejemplo. Así es, así es. Lo que te debo hoy es todo ese dinero y esos bonos. Armando Gómez desde Costa Rica compartiendo con nosotros toda la información de esta crisis fiscal. Vamos a una pausa y en breve volvemos con más noticias.